Forza. ¡El loco Enrique! Hola papá. Qué grande. Pasá, loco, está abierto. Está abierto, Fíjate. permiso. Al final se dio, ¿no? Al final se dio, tanto, viste. Vení, no, vení, vení, no, vení, Mira, Soy percuna mina, ¿no? Uh, está más difícil. <laughs> no sé, según clamina, ¿eh? No, según no, la mina, no, 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 no. Hay minas que son más fáciles y hay minas que son más difíciles. Y hay una no fe, sé ¿cómo está el tema? Cambió tanto las cosas. ¿vale? Sí, claro. Sí, total. Otro mundo, otra vida. Y sí, hay que saber respetar, aunque no nos guste. Claro. Te hiciste robar, ¿eh? En serio, ¿eh? Te hiciste robar un poquito. Sí, que soy medio reacio para venir, pero por un tema de trabajo no podía ¿eh? Ah, estás no, laburando no, no te mucho. A fallar. Sí, estamos viajando mucho. Estás laburando mucho. Eh. Bueno, mate, sí, ¿no? Eh. Mate, sí. Esto es alegría, ¿ves? Mate. Qué grande. Oh. Esto es felicidad pura, ¿no? Totalmente. Totalmente. Viste, ¿Viste que siempre dicen y parece una pavada lo que te iba a decir no pero a mí me dijeron una vez en la vida parece una propaganda de criollitas voy a pasar la marca y dice porque la verdad es que las cosas simples son las que disfrutas cuando a vos te faltan las cosas simples está muy complicado total a ver yo hago capacitación y charla hay veces que yo hablo con los chicos jóvenes que mi mayor alegría cuando era chico eh, hoy nuestros chicos tienen otra información distinta y lejana a la que teníamos nosotros y yo le decía, ¿sabe qué? Eh, mi Ferrari era una lata de sardina, y él hacía un ajerito y el hilo. Esa era mi Ferrari. Lo no piensan, se, claro. se quedan pensando, ¿no? Claro. ¿Qué valor le daba a una latita de sardina? ¿No la tiraba? Hacía cochecitos. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que valor en lo poco o mucho que tienen cada chico. ¿Entendés? Eso es lo importante. Es como todo. Bueno, vamos a tener una hora de acá en adelante, loco, para hablar de, de tu recorrido como futbolista, de tus inicios, de tu paso. Obviamente, tu paso lo independiente, que es fuerte, es muy, muy fuerte y son muchos y años. Y lindo. Y, lindo, y, lindo. Este, y de tu vida, porque vos sos un personaje de eso. <laughs> hermoso. Que, que capaz queda da para más una hora del programa, pero tenemos una hora. Sí, yo calculo que para mucho más. Te vas a animar a cocinar, ¿no? Sí, total. Vamos, todavía. Mira, te Buenas, presento al amigo ¿sabes? Al amigo Buenas, de Enrique. Bienvenido. Hola Edgar. ¿Por qué le dijiste por el apellido? Enrique. Es joven. <risa> Igual <risa> es, es bueno. Que... Él sabe que yo vería, pero. Igual es, es bueno, joven. vos decís a Enrique, que te dice, si sí. no te conoces, capaz se llama Enrique de nombre, ¿viste? <laughs> Igual. ¿Qué haces, Edgar? Bien. Muy bien. ¿y ustedes? Bueno, ¿Qué bien. vamos a tomar? A ver. Bien, les traje algo pensando en lo frutal. En lo frutal. Manzana, como para arrancar tranqui, y después alguna caipi como para ir levantando. Bien. Y después nos agarramos a besos. Aprovechando que el solcito nos está <laughs> y el recordando chavo. que se si nos viene el verano encima. Bueno, bien. Listo. Juan bueno, I. No, este es Juan I, olvídate. No, estos son. A ver, estos son todos, cracks. Son de, del mejor lugar de Buenos Aires para, para coctelería, que es el centro. El único jean es ese, el que tenés ah, puesto, el que ¿no? <laughs> Yo soy Coca-Cola, es Claro. Vos sos barrio. Che. Vos sos barrio en serio, loco. ¿Y cuál fue tu barrio? ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Loma Verde, partido Almirante Brom. ¿Loma por, por Verde? Ullo Nacional. ¿Loma Verde? Loma verde. Eh. ¿Te acordás de esa casa? Sí. Ahí vive, vive mi mamá. ¿Vive tu vieja vive, ahí todavía? Vive. Van a coincidir la gente más o menos que tiene nuestra edad. Era más barrio, más potrero. ¿eh? Eh, había más respeto. Vos sabés que había personas que no andaban bien con la justicia, pero sabía que en el barrio no se tocaba. No se tocaba. Ah, el chorro se iba a afanaba afuera, no en el barrio. Se robaba afuera. No era un tipo que era respetuoso por su barrio. ¿Me ¿Cómo era ¿Cómo era esa casa? Digo, la familia cómo era, Carlitos? Eh, cinco hermanos. Cinco hermanos. Ramón, Elena, mi hermana, eh, el negro. Sí. Eh, yo y Cacho, el Rubén, el más chico. Y bueno. mi vieja y mi viejo. Mi vieja laburaba. Eh, era ama de casa, laburaba por hora. ¿El viejo a qué se dedicaba? Mi viejo trabajaba en el molino Río de la Plata. Eh, también trabajó con las bolsas de ta Tanino. Mi viejo, un físico privilegiado. Un, ¿Se un... levantaba qué hora el viejo? No, a mi viejo lo veíamos los fines de semana. ¿En la semana no lo veías? No, que lo íbamos a ver. Pobrecito, venía temprano, arrancaba y era la noche, nosotros durmiendo. Claro. ¿Sabes lo que me queda? El, el grato recuerdo que me queda eh, Siempre me siento identificado el rancho. El piso de mi casa era de tierra dura, que sí. pasaba las cosas, sacaba el polvillo, increíble. increíble. Ah, Sacabas el polvillo y te quedaba la parte de la, de la duro, tierra. tierra. Duro, tierra dura. Me decía a la mañana, esto es papá, vos me estás mintiendo, papi. No, no te estoy mintiendo. Nosotros a la mañana, eh, mami, le digo, la abuela, nos daba el mate cocido, no era el saquito, era la hierba, claro, se colaba, duro. agua hirviendo y el pan que por ahí estaba picado por la, los roedores y nos claro. comíamos igual, teníamos hambre. Bueno, y ahí siempre jugando a la pelota en el barrio, en el Siempre, nombre. siempre. En la, en, en la cuadra nuestra era todo de... sin asfaltar. Y uh -huh. era. Yo recuerdo que jugaba Ramón, que Ramón era el más grande, jugaba con el negro y yo miraba. Y después ya me enganché yo y ya me ponía a jugar ahí en la calle con ellos. ¡Qué pelota! para Pelota. <laughs> pelota. Como millonario, mi sentido. Claro. Era la media de mi vieja, la llenábamos, hacíamos una pelota. Y así arrancábamos. Después se sumó mi hermano más chico, Rubén Cacho, y así empezamos. Así empezamos. ¿Y jugabas en algún club de barrio ahí o no? En el club atlético del Círculo Amigo de Loma Verde. Ah, no, un equipazo tenía. Círculo y Amigo de Loma Verde. también, en enero también pasó. ¿Tuviste que laburar? ¿Tuviste que salir. algo? Por... ¿De qué laburaste? En, en ¿Cuál pues, fue tu primer laburo, contame? ¿Tu lo, primer laburo? Mi primer laburo fue, había, que en paz descanso don Carlos, tenía eh, compostura de calzado, ¿sí? Yo tenía ocho años. Ocho. Sí, yo lo esperaba, ¿por qué? Negro me decía, negro me decía. ¿Qué pasa, gordo? Le gordo? decía yo. Yo, yo era atrevido el chico. Hace unos mates. Pero dame plata para los bizcochitos. Yo quería comer los bizcochitos. Claro. Y bueno, me daba plata. Agarrábamos la, la tacita, tiraba alcohol de quemar, pues no ni cocina tenía. Poníamos, calentaba, le llevaba mate. Comida. Y ahí empezó a arrancar. El hombre empezó a parar, ¿eh? Eh, calzado, ya se hizo una. Eh, media pyme. Sí, una fabrica, Una, bracita, una bracita. Y arranqué. ¿Y ahí qué hacías? Y yo era el que pintaba lo... un poquito más. Fui aprendiendo, obvio, de tan jovencito ya empezaba a pintar lo, los bordes, los zapatos guinda, los fondos, las terminaciones las hacíamos nosotros. ¿Cómo es un zapato guinda? Ahí me matas nada. El zapato guinda que no puede manchar con negro. ¿te acordás que la tira era El negro. color guinda. El color guinda zapato. Y tenía una calidad. Bueno, arranqué. Arranqué vendiendo después diario. ¿Eras de chusmear las, la, las revistas prohibidas? Porque había revistas que no se ve. No. Sí, fíjate, es eh, eh, obvio, seguro. Qué lindo. <laughs> claro. Sí, yo no le había, digo. No había otra cosa, no había tele. Yo le digo a mis hijos, ustedes pueden, pueden hablar tranquilamente conmigo, no, no hay problema. ¿eh? Yo una vez le cuento a un mami, le digo, mira, ¿qué hijo? Mira, me pasó esto. Habla con tu padre, ni en peda que se me caga el palo, le digo. Viste, era un respeto que había allá. Cuando viejo. desarrollaste. El, el, el tema, Claro. Chusmeteaba la revista entonces. De ahí. Oh, no, o sea, me la quería comer. Sí, yo, recuerdo, yo te digo por qué pongo de ejemplo, y con todo respeto lo digo. Hoy nuestra juventud está muy avanzada, muy avanzada. Nosotros para, para tocarle la cara te agradamos tres meses, para tocarle una teta ni en pedo, un año te tocaba. Era por arriba, sexo textil. Ah, no, sí, no apoyaste, uy, uh, ya está. Listo, me papo. voy. Era feliz. Era verdad. Es la verdad, pero eso, esa cosa... ¿A qué edad cosa, diste tu primer beso? No sé yo, me besaba solo yo. Me besaba besaba yo? Solo. A los 13 años, 13 años. ¿A los 13 años? 13 años. Sí, pero o sea, en mi cabeza estaba a jugar a pelota. ¿Vos querés jugar sí, sí, a Sí, quería jugar a pelota. ¿Sabés que mi papá? Me acuerdo mi viejo laburaba, pobrecito, mi viejo igual, que en paz descanse, mi viejo. Mis hijos van a ser jugadores de fútbol, así te decía. Nosotros, acá claro, pasaba a los vecinos, todos estos vagos de mierda. Por... Claro, yo vendía diario, no sabía que yo vendía diario. Algunos sí, otros que hacía cositas. Obvio, todo lo... yo agarraba una monedita, tomaba mami, le decía. Eh, tomaba mami, le digo. Yo le daba la platita a mi vieja. Siempre, porque veía el sacrificio de mi vieja. Mi vieja se iba a las siete y media, que nos daba. Nosotros a ocho entrábamos al colegio y no la veíamos hasta las doce de la noche. Por ahí ni la veíamos. que era el esfuerzo de los dos? Hola, eh. pucha. La pucha, viste, ellos, como dice mi hermano en un título, en el diario en la casa de mi vieja, los campeones del mundo son nuestros viejos. Oh. ¿Me entendés? Es gran verdad eso, los padres nuestros han sufrido, ¿no? Bueno, Carlito, a ver, vamos a probar este. ¿Arrancamos por este? Sí. Adelante. A ver cómo está. Salud. Salud, Carlitos. A ver cómo está esto. Uy, muy rico, che. Qué bueno, Edgar, ¿eh? en serio, eh. Sí, espectacular. Muy rico, eh. No, muy, muy rico. Vamos a probar este también, eh. Muy rico, es como, está, está liviano, está. Como me voy de acá, yo. Ahí ya subimos un poquito, ¿sí? Levantamos. Ahí está un poquito más, más fuertecito. Está un poquito más fuertecito, pero está rico, ¿eh? Rico, yo me quedo a dormir rico, ahí, todo. en el pasto. Te tiras ahí al costadito. Eso es lo que tengo que cocinar, ¿eh? Sí, total. Sí. Ahora sí. me vas a contar qué vas a hacer de comer, porque el menú lo elegiste vos, sí. Edgar. Sí. ¿Qué puede? Sí. Mira, qué lindo sería que la gente opine, qué van a decir, qué puede llegar, Enrique. No. Ahora, ahora me se, va, se van a equivocar. ¿Eh? Todos van a decir asado. Sí, vamos a seguir hablando eh, con el loco Enrique, que va a cocinar hoy eh, en la cocina del rojo. Escúchame, en todas esas, porque digo, porque vos eras, eras bravo, eras, eras picante de chiquito, estoy hablando, eh, en todo ese recorrido que contaste del barrio, jugar a la pelota, de que no, no parabas, ibas a laburar, entrenaba, jugaba. Este, ¿cuántos correctivos te comiste? ¿Correctivos? Sí. De que empecé a caminar. ¿Sí? Sí. sí ¿Y ¿Quién te sacudía? Contame no, una. No, no, no. Contame una de, de esas que decís, de pelearme. Sí. No, 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 de alguno que te decían ni y, 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 y No, mi papá. Mi papá era un corazón de león era, pero yo era siempre fui un tipo muy nervioso de chico, muy nervioso. Muy nervioso, pues si algo y reaccionaba ¿Viste? ¿sabes qué? A mi hermanito no me va a faltar respeto. Yo a a lo de antes, le hagan un claro. saque. <laughs> y bueno, pero mi viejo me habrá pegado tres veces, creo, en mi vida. Bueno, para corregir. Para corregir, claro. claro totalmente de acuerdo. Totalmente. Para de acuerdo. corregir. Yo a mis hijos, creo que una vez sola. Y hay veces que no viene mal un. un ¿Algún correctivo, no? Un correctivo. Correctivo sí. Bueno, vamos, vamos a arrancar a, a cocinar. Vamos a picar, Mira, tenemos unos morisquitos ahí de la gente de, de Marrone que siempre nos atiende muy bien muy para bien. picar algo. Eso eh, de comer pescadito, ¿no? Así sí, un... me cría guiso. Sí, yo también. Así que comemos de todo. De ahí en adelante <laughs> sí, comemos de todo. <laughs> bueno, y hablando de guiso, guiso sabes que me sorprendiste cuando.? Ya hace rato que venimos hablando para sí, que vengas y bien. demás. Y me dijiste, yo te voy a sorprender con la comida. ¿Qué vas a hacer de comer? Estofado. Muy bien. Con una aguja. ¿Un estofado de aguja? Como mi vieja. Ese es el que hacía tu vieja. Sí, sí. Lo hace porque normalmente, más, Yo digo, la llamo. Yo Hacemos una nu y. Digo, más, ¿qué pasó, hijo? Vamos a comer estofadito Ya ve que me gusta el estofado de mi vieja. Muy mi, bien. mi mujer cocina muy bien, muy bien. Bueno ¿Y vos te la rebuscas? No, me defiendo bien. ¿Vos te la rebuscas? Sí, bastante. Bueno, a ver. Como te la rebuscas, mirá. Qué lindo. ¿Eh? Eh, de primera, papá, claro, el Loco Enrique. Hermoso. El delantal que dice Loco Enrique de la cocina del Rojo, agradeciéndole a la gente de, de Karim, ¿eh? que no solamente. Espectacular. Hace estos delantales, sino. Muy lindo, che. Este, Cualquier evento, casamientos, cumpleaños de 15, eh, cualquier evento que ustedes tengan para hacer, llaman a la gente de Karim y ellos se los organizan, tienen todo para vestirles, desde la vajilla, la mantelería, absolutamente. Todo, todo, todo les puedo proveer la gente de Cariño. Bueno, ¿cocinás vos o yo? ¿En qué querés que te dé una mano, loco? Pelo el salamín. ¿Yo pelo el salamín? Sí, sí. ¿El resto te lo arreglás vos? Sí, sí. Ah, un monstruo. Tenemos la carne por acá para el estofado. ¿Sí? Primera, claro, claro, muy bien. Acá está Papá, la aguja, loco. Riquísimo, sale con otro gusto el sí. hueso. La grasa, muy bien. ¿Sabés que Yo sí de comer mucha grasa. No, el colesterol. No no, Mirá cómo está. <laughs> no, en serio. A mí me gusta la grasa. Escuchá, me estás haciendo fierro. Boy? Sí, sí, estoy haciendo. Me estoy cuidando. ¿Estás haciendo fierro? ¿Cuánto sí. tenés? 53. Mamita estoy querida. Bien, estoy bien. No, pues estás haciendo fierro, estás armado, estás, estás, Mamita querida. Tierna, todo, muy bien estoy. Estoy para jugar, ¿eh? Estás para jugar al fútbol. Sí. Bueno, yo me mudo a aquel lado. Dale. Acá Dale. tenés todo, mira, tenés las cuchillas. es la cara. De primera. Tenés la cebolla, tenés el ajo, tenés el morro, tenés todo. Ahí. Si vamos a decir que te arreglas vos, listo. Yo... Ya tenemos todo, acá tomate, veganos. Tenés todo? Tenemos todo. tenés todo para condimentar. Falta que, que te lo corro así. Lo falta falta que venga el cocinero, ¿no? Bueno. ¿Eh? Espectacular. Muy bien. Contame, contame tu primera práctica en Independiente, Dios. ¿Cuándo fue? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fue? Voy, eh, mi viejo habla, el de la me dejaron libre. Ah, te habían dejado libre. Sí, me dejaron libre porque yo eh, fui un maleducado, que no quería jugar de tres. Me quiero ir a la mierda, me quiero ir, me quiero ir, vaya en frente. Bueno, ya te dije que era muy nervioso. Sí, claro, claro. Y bueno, eh, estaba al lo veo al truito, Oscar, cómo te salvé la vida. Eh? Sí, gracias, Oscar, le digo. Me fui a probar, de buen izquierdo. ¿De buen izquierdo te de vi de fui a probar? De buen izquierdo. ¿A qué edad, loco? 16. 16. Sí. De Win Izquierda. Bajaron las dos categorías, porque había categoría 62 también. Uh -huh. 63 soy yo, y yo dos equipos, Valdo. No me pone. Ya tiene una calentura. Ya, ya es mi temperamento. Y luego va a empezar el partido y faltaba un tres. Y le dice Osvaldo, fa... ¿quién juega de tres? Yo. Ah, ja, ya te firme ahí. ¿Sabías ¿Se ¿se jugado yo. de tres vos? Pero, no. No, en la NU me pusieron de tres. Pero poquito había jugado. Poquito, poquito. Y la, la rompí. La rompí. No. Y de ahí arranqué. Yo siempre digo que esto quede. Va no tan solo en el jugador de fútbol, en la vida. Creo que tenés que tener un poquito ese orgullo, de amor propio, de decir, sí, yo llego, o yo quiero esto, y hay que proponérselo. Y la tenés que luchar. Puede salir, seguro. O no, pero lo intentaste. Bueno, vos loco, decías, mm. ese carácter, ya, sí, ya, ya, sí. ya en inferior es loco, con sí. carácter, y con por carácter. Por eso llegué. ¿Vos pensás llegué? que llegaste por eso nada más? Sí, y por mis condiciones, obvio, pero yo quise llegar, yo puse todo. Yo entrenaba, para que te des una idea, yo jugaba en la primera de Independiente, entrenábamos a la mañana y a la tarde entrenaba solo. Me armé un chaleco de arena, ¿un chaleco? Sí. ¿Eh? De arena, bolsa de arena, bolsa de arena y arrancaba. Mi exuela vivía ahí en en Turdera, de ahí de Turdera, me iba corriendo hasta Orillán, palo y palo. Dale. Todas las tardes. Cuando yo podía. ¿eh? Cuando yo podía. Bueno, me arrancaba. Eh, o, o cuando me... Acordate que el primer año me expulsaban seguido. Sí. A ver. ¿Por qué? Porque uno decía, la pucha, yo jugaba los campeonatos de barrio y para ganar, no sé, 10 pesos, tenía como tal todo el día. Y acá me están pagando 5 lucas, te quería matar. Vamos a ser <laughs> Te corto las patas. Claro, pero uno después la va pensando, va razonando, vas creciendo, vas madurando. Entonces digo, o, o freno o, o mi carrera se termina acá. Te voy a decir por qué me empujó a llegar. Porque a mí en el barrio, la gente más me sacaban cagando. ¿Cuándo ibas a jugar? Sí, me sacaban cagando. No, tómate la boba! me sacan los... Lo... Más me sacaban cagando, yo los puteaba. Y me iba llorando, de los nervios. Y le, yo cuando me iba llorando le decía, acuérdense hijo de puta, que cuando yo llega primera me venía a abrazar. ¡Ah! ¡Tomate la cu cutra! Me decía. ¿Cómo te decía? Cutra. <laughs> uh, cutra. la cutra. ¿Cutra? Sí. <laughs> Tomate la cutrera, viste, cada paso una cagada, sí. y, y bueno. Y llegué a primera. No, obvio que. Lo, lo tomé con, con mucho humor, ¿te acordás, hijo de puta? Le decía, ¿viste? Lo tomo con humor. Yo Siempre me vas a ver así. Me puedes pasar peores cosas en la vida, pero siempre me vas a ver con buen humor. Porque atrás de no, nosotros tenemos una familia y gente que te quiere. ¿Quién no sentís que, que te ayudó ahí a, hasta llegar a primera? ¿Quién? Yo. quién, quién, quién? Vos. Yo. Te <laughs> Yo. ayudaste vos solo. <laughs> no te ayuda a nadie, amigo. <laughs> Ahora te pueden ayudar. Antes no te ayudaban porque tenías monstruos atrás. Yo pasé como ocho o nueve marcadores de punta para llegar a primera. mira que tenía el de la categoría 62, 61, los muchachos que estaban en tercera y primera. Claro. Eh, pasé así. Eh, pero porque yo quise. Soy el mejor. yo A mí se me juzgó mucho. ¿Vos siempre decís que, que sos ¿vos lejos, fuiste el mejor? Lejos, Pero lejos. Yo marqué Wine. Bueno, bueno hubo tres buenos también eh pero a mí me encanta tres en la época nuestra un montón en todos los clubes había tres ahora y mira, tenés en la, que época, ir a en la época tuya estaba eh, Macat Sencini sí. eh, que después empezó el Pachacardoso que después empezó bueno marcado de punta la pucha ¿cuál? pero pero el mejor sí <laughs> no <laughs> el mejor de la será no, tal vez eh, un tipo que lo que siento lo lo, 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 lo pensaba en voz alta y después a algunos les guste y a otros que no pero a mí me sirvió para llegar escúchame ¿por vos te la crees o, o estás, no, no. estás convencido que no, fue me recontra convencido olvidate yo, se lo digo a mi nieto a mis hijos todo y ellos saben que yo soy el mejor olvidate ¿Quién te enseñó antes de llegar a primera algunas cosas del puesto vos solo ahora me vas a decir eh, porque ya no. dijiste no yo, no, sola... yo ya era un, un indio era un indio Sí, eh, aprendí a, a decir. Una vez me dice Nito Veiga. ¿Enrique? Me dice. Eh, Nito Veiga me puso en primera. Sí. Viste yo, firme. Sí, Nito. Eh, ¿Usted se la banca? ¿Usted se la banca, te dijo? Claro que me la banco, le digo. ¿Y a quién le tiene que demostrar que se la banca? Capo, pues yo era loco. Claro. ¿Viste? Y me quedo. ¿A quién le tiene que demostrar que es la vaca? Usted va a terminar siempre afuera de la cancha. Es buena esa, ¿eh? Escuché. Bueno, escuché. Y uno va aprendiendo. Va aprendiendo. Contame picardías que aprendiste en el barrio. Pero el fútbol nuestro era otra cosa. Yo jugué contra hombres. No es que no sea hombre ahora. Jugué contra tipo de 10, 12 o 13 años en primera. ¿Me entendés? Venía, este, marcaba los escotas, dos metros veinte me diga, eh, uno indio, el Toti Iglesia. Es verdad. Tenías monstruos, tenían en el puesto, y te jugaban en la raya. Entonces quiere decir que yo, haber confrontado con ellos, me hice más hombre. Porque si aflojaba, me pasaban por arriba. Cota ah. tenía unas piernas así, tenían. ¿Qué le iba a tener miedo? Tiene dos huevos igual que yo. Esa era la manija mía, dos huevos igual que yo. Y si tiene cuatro no es un humano, hijo de puta. Bueno, es la manija mía. ¿Me entendés? Entonces, yo sé que eh, hasta dónde doy yo. Sé mis limitaciones. Como yo digo, cuando dirijo, cuando estoy de técnico, cuando me toca dirigir. Sí. Conozcanse los huevos, muchachos, que es gran parte del éxito. ¿Me entendés? Bueno. Hablen, dialoguen. Imagínate si agarro un equipo grande. Si no salgo campeón me hago puto los dos días. <laughs> y con todas las posibilidades que me pueden llegar a dar. Ah, si agarras un equipo grande pues. Te estoy hablando, un equipo grande. Hoy se fija... ¿Vos si sí agarrás un equipo grande y salís campeón? Sí, no tengo duda. Ya es por fe. Yo sufrí mucho haberme ido del Rojo. Yo iba a jueves, pasé a Rive y mis hijos iban a ver Independiente. Nadie venían a ver al padre. Y lo respeto. Porque también tengo que tener respeto, un sentimiento de mi hijo. Mis hijos son todos independientes, tengo 11 nietos. ¿11 nietos de, tenés? Y, de, 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 y vos ves a mis nietos todos con ¿Son todos independientes? Tengo un nietos, también seguramente va a ser independiente. Mi hijo, el de 13, es independiente, vos lo ves, tiene 13 años. Se pone morado el guaso cuando decimos que se me muere. Llora, grita, y vivilo. Porque me escucha a mí. Antes de arrancar a cocinar. Sí. Decime tres cosas que te emocionan, pero no, no de pica cebolla. ¿eh? Tres cosas que a vos te emocionan, que vos decís, esto, estas cosas me movilizan a mí. Mira, lo que más me moviliza es ¿eh? el recuerdo de la lucha de mis viejos. Es Inamovibles. ¿eh? Mis hijos, ellos siempre digo, amo a mis hermanos, amo a mis hermanos. Y como digo yo, eh, hoy. Más grande, soy un tipo que respeto mucho a la familia, respeto mucho a la mujer, ¿eh? porque uno cuando vos sos jugador todo es fácil. Ah, te cae todo el medio. Te de cae aire. todo el cielo. Bueno, yo respeto a mi mujer, la respeto totalmente, ¿eh? y por eso no tenemos la familia que tenemos. Estoy separado hace 15 años, pero yo con... con ¿Y Salomé y me juntado con de vuelta? El... Sí, hace 15 años, ¿Hace con 15? Salomé, sí. Sí, me llevó varo. Es más joven que yo, una mina que me corrigió, me, me enseñó muchas. ¿Cuánto cosas, le llevas? Trece. Va a cumplir cuarenta. Ah, la fuiste a buscar a. Escuchame, no, fuiste a, fui a ver una de Disney ahí, ¿no? No, a la, a la no. en no. el cine viendo una. En vacaciones de invierno. No, y te digo que. Y te digo, como la, yo la jodo, pues le cargo a mi hijo. Lloraba por mí tu mamá. <risa> 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 me río, viste. Y busqué nada. No, tengo. A ver. Es una. A ver, una mujer que sabe lo, lo que cuesta la vida. Una, una, una mujer humilde, sencilla, humilde de su corazón. ¿Qué hiciste vos para reconquistar a tu mujer a la de ahora? Mira, mira qué negro lindo, lindo que yo. Pará. Pará. Vamos a cocinar, pará. Pará que vos mira, sos el mejor en todo al final. No. Sos el mejor en todo. Qué lindo eso. No, no. Te echo un chorrito de aceite acá? Sí, por favor. Qué monstruo este ¿eh? qué monstruo qué loco que soy. ¿Qué sé yo? Yo siempre digo que Dios Que bendiga a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y que esto, los jóvenes de hoy, ¿eh? que le metan corazón. Que tenemos un país hermoso. Bueno, entra a esto. Eso sí comes, ¿no? Sí, vez en cuando. en cuando, hoy está. Hoy está. Ah, como mucho cuando voy a Córdoba, traigo. Uh, de Córdoba son. Bueno. Son muy buenos. Muy, muy buenos. Bueno, ya vamos a entrar a cocinar. ¿eh? Sí, estamos, vamos a entrar a cocinar buena. cebolla, morrón, ajo. Este, como para hacer la base del estofado, le tiramos unas hojitas de laurel. y Arriba le echamos yo, la obvio. carne y después el tomate. ¿Y en un horito y pico, más o menos, cuando está tierrita la carne? Cuando hago estofado entramos. yo, mi mujer dice, escúchame. Me dice, pone la carne. No, no, pará, pará, pará. Vos tenés tu manera de cocinar, yo tengo la mía. Yo hago, pico todo, tiro aceite, pum, 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 y ahí le voy tirando la carne. Pero yo me lo dejo adobar un poquito. Bueno. Tuyo, te tocó el laurel. Uh, me tengo que casar. ¿Te parece? Escúchame, metele carne, ¿eh? porque si no la carne te va a quedar toda para vos, te está haciendo sí. el gil. Ahí está, mirá. Es demasiado. Vos estás muy gordo. Sí, que te tenés que cuidar. <laughs> Vamos con este, dale. Cuídate porque tenés que hacer. El colesterol, vida. ¿no? ¡Qué colesterol! Mi papá decía, hermano, me dice. Hermano, nosotros allá en el monte, en el obraje, cocinábamos con agua de charco, hermano. Y no, no estábamos enfermos. Hermano, claro. dice, eh, ¿sabés una cosa, hermano? Tu madre lo estuvo en la casa. Ahora hay que cuidar el argolla, dice mi papá. <laughs> <a la mujer. risa> Cesárea, dice. Claro. Digo, mirá. Es verdad, es verdad, amigo. Es eh, obvio, no, no lo malinterprete. Yo digo lo que decía mi papá. Totalmente. ¿Me entendés? Totalmente. Así Cuando que... esto quiere decir que había menos recursos antes y, y la vida continúa. Y la vida tomas? estaba igual. No, 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 Mitá, no. Mita sí, y mitase. No, está flaco mira mirá. Está flaco, vos comés. <laughs> ¿Para qué vamos a dejar? Vamos a hacer una comida romántica. mira Mira, lo que se eso. Le ponemos va. vela. Que un poquito más salsa. No, no, ya estamos, ya estamos. ¿Sí? Muy bien, vamos. Listo. Listo. Apagate el fuego por las dudas. Ah, sí. Para arriba. Ahí está. Ahí está. Listo. Vamos. Mirá. El loco Enrique cocinó, ¿eh? Mamita querida. Un crack. Según él, el mejor. Capaz que en esto ahora me dice que también es el mejor. Ah. ¿Viste cómo es? A ver, ¿quién te llama y te dice. Mirá que este domingo vas a jugar, ¿eh? Yo estaba haciendo servicio militar. Ah, ¿hiciste la colimba? Claro. No, no. Yo estuve en el tema de. Mirá que. Por ahí la gente... ¿no? Debe recordar, eh, estuve con el tema del conflicto de Malvinas, yo estaba. Claro, porque yo 63. 63, claro. Al ah, 62 que le tocó, era saliente y entrábamos nosotros, que fue... Me acuerdo ese día que entramos en el conflicto con los ingleses, el 2 de abril. El 2 de abril cumplió un año mi hija. Yo tenía que ir a entrenar pendiente. El teniente primero me dice, lle... ah, soldado Enrique, un paso al, al frente. Meto el paso a frente. Nos habían formado en la, en la plaza. Ahí en el viejo bueno, en Chingolo. Y me dice, sabe que entramos en guerra. Usted va a entrenar y se viene para el batallón. Oh, sí, mi teniente, primero. ¿Qué es batallón? O sea, como me fui para mi casa. Aterricé como a la una de la mañana. Te fuiste a tu casa. Sí, fui a entrenar y de ahí me fui porque cumplía un año Cintia. Claro. Eh, yo salgo en la primera baja porque me había casado, reconocí a la nena y todo. Pero ese, ese tiempo... Fue duro, fue duro para, para, para los soldados, más duros los que estuvieron al frente, pero yo tuve dos compañeros que se sacaron la vida. Y es algo que no se me... La imagen sigue, ¿viste? Fueron dos, dos, buenos, dos buenos compañeros. Ese día fue el momento que nosotros, que pasó acá el día de abril, eh, un día nos forman a todos, sacamos todos los bagallos nuestros, eh, nuestras bolsas, yo llevaba en el lomo danza eh, granada. ¿Eh? Nos llevábamos nuestra fal, ¿Eh? vinieron los camiones, el coronel con casco de combate y nos mirábamos. Nosotros nos mirábamos todos, a no? la mierda, nos vamos. Yo lo único que quería era llegar hasta el, el boliche para hablar por teléfono, no no, no tenía miedo. Bueno, obvio que no era, no era fácil, uno dice el orgullo, el amor propio que tiene cada uno de nosotros, como nos ha pasado a cada argentino, de eh, decir... Sí, eh. Voy yo y gano la guerra. Claro. Porque nosotros somos así, el argentino es así. Sí. Vamos a brindar primero. Sí. Agradeciéndote porque ven, no. porque hayas venido. Y la feliz, que es y, un feliz y feliz de haber venido. ¿Viste que valía. Un placer. Ya que soy reacio, yo. Sí, ya lo sé. Un placer, Salud. loco. Salud. Mm. Déjame probar y te digo cómo están. Porque esto cocinaste vos, así que yo te tengo que decir cómo está. La carne está espectacular, ya te digo. Se deshace la carta, ¿viste? Lejiste bien el, lo, lo que es aguja, ¿eh? No, espectacular, Olvidate. Me salió más rico que mi mamá, mira. Mira. Perdóname, va a mí. Bueno, sos un buen alumno, significa eh. eso. No, uh, qué bueno está. Espectacular. Muy bien, te felicito. Bueno, ¿quién te dice? Mira que el domingo jugás. Nito Vega me puso. Que Debuté contra Unión San Vicente de Córdoba. Un equipazo, Unión San Vicente de Córdoba. Yo faltando cinco minutos me acalambro. Entró el, 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 el Tenalia. Un fenómeno. El ¿Faltando Chile. cinco minutos ¿qué? para que termine el partido? Para que termine el partido. Y íbamos ganando 1 a 0. Y, y cambié porque es obvio. Se me acalambraron las piernas y listo. Pero dejé un buen imagen. buen imagen. Yo ya venía jugando en tercera y venía pidiendo, venía pidiendo pista. pista. ¿Y cuándo empezaste a sentir que eras titular? Eh, titular, ¿eh? Me acuerdo. ¿Cómo dijiste, no. Hoy, hoy, ya de acá, no me saca nadie. Con, con el pato. Te voy a contar. Con el pato. Te lo voy a contar la otra vez. Coróquil era un hinchahuevo, jodón, una fiera. Colorado un, era una fiera, por favor. Corazón enorme, una fiera, una voluntad. Si no, le tocó tener un buen partido contra Estudiantes en la final allá. Y si jugaba yo, salíamos campeones. Jugó el Colorado, qué bárbaro no Colorado, qué hacés. Yo estaba en el banco. ¿Contra no estudiantes? Contra estudiantes. Allá en La Plata. Y yo tenía ganas de decirle a Nile, poneme a mí que lo vamos a ganar, poneme a mí. Te lo juro, viste, esa ansiedad. Era la mía, viste, era, no sé. Bueno, eh, esa vez yo le digo al Colorado, Colorado, le digo, qué pasa, loco. Era muy amable el Colorado. Pincha huevo, peor que yo. Le digo, Colo, vos sos una fiesta, un unos y, Pero yo también, le digo. ¿Eh? Le digo, pero ¿sabés qué? Yo sé más que la, con la bocha eh, que vos, le digo, me proyecto mejor al ataque, tengo más técnica que vos. Me dijo. Pero yo tengo 10 años en primera. A ah, la ¿cómo? mierda. Le dolió. Ya no más. Voy a hacer yo el titular, acordate. Te lo voy a ganar puesto. Así, así era ya, por ahí el tipo ah, no, no, no es un atorrante también, lo ha tomado y por ahí otro te tiene que dar trompada. ¿Vale? Bueno, vino el pato pastoriza que en paz descanse. Hay eh, que vení, guacho. ¿Viste? Fui. Sí. Sí, Omar, me hacía lo humilde yo. No te hagas lo humilde que vos sos mío. Sos un hijo de puta, me dice. El pato pastoriza me dice, loco vení, hasta que te parió. Me dice. ¿Qué pasa, Pato? Alegre? Me quería mucho el Pato a mí. Mirá, hoy jugamos la final de la Copa Libertad. ¿La final? Yo no sabía que estaba. ¿La final contra el gremio? Contra el gremio de Porto Alegre, en Brasil. Allá. Sí. Me dice el Pato, yo no sabía. Yo pensaba, ¿cuánto? ojalá que gane para juntar plata, para comprar una casita. Yo Mirá mi pensamiento. Claro. Bueno, mirá. Me dice... Sí, ¿Pero voy. vos sabías que jugaba una final? No, ni un pedo. Después pensaba que un partido más? ¿Un partido más? <laughs> ¿No sabías que era una final? No, yo quería jugar, me gustaba. No, 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 no se me cayó la ficha esa. Claro, no sabías que era una Allá final. Allá me. me eh, claro, veo movimiento, todo. Mucha me... gente, dijiste, uh, ¿no? Impresionante, los periodistas, me acuerdo que estaban los periodistas, ¿viste? Después me dice el pato de claro, un partido más y jugar. Me dice, mirá, me dice, si vos borras a Renato Portalupi, somos campeones de América. Y no miro al pato, pero dalo por hecho, somos campeones, dalo por hecho. Lo amato, lo arruino. bajan una lata y me dice, decirle tatata tata, pimentel, me dice. ¿Eh? ¿Qué? le digo yo, qué tío. Bueno. Está bien. Entramos nosotros y le lleno la cancha de Gremio y entra... El loco, porque le dicen el loco también a Renato. Entra a la cancha y ya lo empecé. Ya, él era la amiga, mi técnica, lo iba a buscar. Así, viste, cuando van adentro y esto, lo convincha. Sí. media baja, un moto, este es un moto, yo lo había manejado los dos perfiles como nada. Ah, jugaba bien en serio. Viste, y la gente empezó, no, no, todo el estadio, y es loco. Y yo de atrás la hacía así. Yo, ¿Cómo no puedo ver esa, no puedo ver esa, eh, esa imagen? Cuando entra a la cancha te lo hacía así. Y la ya, ¿viste? Y se le da vuelta y me miró sobrándome. ¿Qué ese pedazo de puto afeminado? Le decía. Y le digo lo que me dijeron y me quedo mirando. Y ya lo empezaba. ¿Qué te habían dicho? Que pues puto. Ah, que le queda Que afeminado. Que va a ser afeminado. Tienes un pez, tienes una pinta. No, ni en yo no me la creo que... Es. Bueno, Como... no importa, pero te dijeron que era. Sí, Me dijeron. Listo. Todo lo que pueda sacar ventaja, decía yo, yo. Iba para adelante. Y bueno... Y... Eh, vos... le, le, lo volví loco. Y se empezó el partido y ya lo empecé a anticipar. Eh, yo no me comía lo más, más que él, era muy rápido muy rápido te, freno a disco tenía mira y en una jugada me acuerdo me caga pedo otro cero. el enzo van en una jugada que lo anticipo me voy me voy al ataque y el vago me corrió caliente porque no 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 no, no gravitaba y cuando los Pérez vino de este lado para qué cagó dije y los Pérez... cuando corro me freno rápido y le meto el codo por lo normal mate nunca hace la boca lo mate yo me tiro obvio no corro fao, me hizo favor. Claro. Claro, el Enzo me caga pedo. la final tenía razón. Y yo le digo, déjate hinchar la pelota, eso que yo lo voy a matar. Pero Enzo era, o sea, que era un duro, viste, me, me corregía mucho. no no ni que hablar de Lugo. No, no teníamos una defensa ejemplar. Y le ganamos, y ganamos bien, brillante. Yo fui ahora. A ver, fue, fue el, partido perfecto para perfecto, muchos, ¿eh? el partido perfecto Perfecto. El partido perfecto. Perfecto. Independiente termina siendo aplaudido de la cancha sí, por sí, la gente del gremio, sí. el gremio. El baile que se comió. Sí, sí, jugamos brillante. El gol del burro ese, Para, y Iba así de puntita, Y entré el lago. Es unas emociones que por eso no me da cuenta. Ah, pero espera, según tu teoría, ganamos por vos porque marcaste pero bien la carrera. No relato. tenga duda. <risa> <risa> Siempre me tocó bailar la más fea, con los ingleses también. Bueno, contame, espera, pues salen campeones y todo, mm. ahí, ahí, la verdad que sí. Es... ¿Impatamos 0 a 0 acá. Sí, sí, un partido cerrado. Renato viene en la cancha. Ah, claro, la revancha va El independiente el me, vine, me dice, Enrique. Ah, ¿te encaró? Sí, sí, me encaró. Me dice, cambiamos casaca. Sí. Después la cambiamos, le digo. Le, lo, acá lo asesino, decía yo. Se fue, y después jugó libre. Se tiró más para el lado del negro. El negro es un monstruo. Claro, la nah, el negro. No, y la, la remamos esa, ¿eh? La remamos, eh. Sí, igual no llegó nunca a Greville, eh, casi. Eh. Pero, viste, son difíciles, pero esta parada son difíciles. Mm. Pero no tengo duda. A ver, el equipo fue brillante. Yo siempre lo dije y se lo dije a él. Eh, muy concentrado todo. Muy solidario el grupo. Muy solidario. El bocha, solidario. Es verdad. imagínate Es verdad. ¿Me entendés? Eso fue brillante, creo que fue un puntaje, el que menos puntaje tenía, un 8. Después 8 sí, para arriba. Es cierto. Pero eh, para mí un 10 fue el grupo. Contame la final de de, allá de Japón. Bueno, empezó el, el, el tema del partido. También me pasó lo mismo, el pato, el Jousto, el que mueve todo. El, el Justo era como yo, el más chico. Pero el otro eran todos grandote. Sí. Unos animales eran. Y normalmente el juego de, de, de los ingleses, que en teoría el fútbol europeo tira el centro, 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 la tenemos. Sí. Y yo creo que la figura descollante, descollante fue para mí Carlito Goyer. Impresionante. Descolgaba Descolgó hasta todo. las palomas. descolgaba. Descolgó todo. Eh, que antes se dudaba de Carlito, que es un monte, Jugó al back el guaso, la tiene lunga. Sí. No, creo que nos digo el arquero te da la seguridad al grupo. Y no tengo duda que Goyen fue la gran figura. Marangoni ¿Y? la rompió también todo. ¿Y ¿Cómo te tracho. sentiste vos en bueno ese partido? Che, bárbaro. Che, estuve bien. No, no, te ¿Quién estaba... te agarraba de ese? Porque vos eras de los chicos, 19 años. 19. ¿Qué es cierto que te decía Villaverde, Te hablaba de, de la guita, decía, cuando vas a marcar, que esto, que el otro. Obvio que. Obvio que, que te lo... cuidaba la plata de él. Oh, oh, Pero seguramente nosotros no me cuidaba la guita de, del otro. Olvídate. Esto este era así. Creo. Que es, una, es lindo que vos digas eso eh, para lo, los jóvenes hoy o los, el, los, los jugadores actuales que hay ahora. Vos le tenés que cuidar el, el bolsillo al el otro. Eh, más allá de tu sueldo, de lo que ganes. No me importa tres huevos. Pueden ganar un palo verde por mí, no me importa tres huevos. ¿Me, me entendés? A veces concepto, ese concepto, se remo. Claro. Eh, pero sí, sabés que estás en un grande. Eh, que nosotros la remamos en Independiente. ¿Cuántas veces por tu rebeldía? Por tu sí, sí. rebeldía, porque vos eras bravo, ya lo contaste y ya sí. sabemos que sos bravo. Sí, vos, buena vos, gente, ¿viste? Muy buena oh, gente. Pero vos, para siempre, por tu actitud, eh. siempre te sentiste el mejor. Mm. Y a veces puede chocar por esa actitud. Es que choqué. Mira, dice Valiente Hasta en el yo, vestuario puede chocar. Sí, obvio que choqué. Yo, a mí no me, yo, eh, venía pidiendo pista para el Mundial 86. Imagínate. También ayudé yo a decir: Yo, si voy a la selección, sí voy, pero suplente Garret no soy, porque no mejor que yo. Vos me vas a preguntar a mí, ¿cuál sí. fue el mejor tres que viste por mi edad? Y te voy a decir, y seguramente vos, vos fuiste el mejor o estás entre los otros mejores, sin duda. Uh -huh. Sin duda, lo serio te digo. ¿eh? Ahora, ¿por qué no tuviste más continuidad en la selección? ¿Alguna vez me escuchaste decir, don Julio me sacó? No, pero si lo sacó. Lo digo diciendo... ahora. ¿Te sacó don Julio? Don Julio me sacó. Me quería como un hijo, don Julio. ¿Y por qué te sacó? Porque a mí me echan con los chilenos, que ese día lo echaron a la canigia también. ¿Eh? Hay intereses, eh. no, no te pienses que Con Chile o con Brasil, pues. Me echaron con Brasil, que le ganamos, 3 a 2. Que ¿Eh? yo ese día me voy al medio, fui, apreté y. El, el, lo, ¿Sabés que los brasileños se te tiran con los dos pies para adelante? Yo salté y yo ya la, eh, cuando salto, yo a este lo arruino. Y bajo rápido y lo engancho, por detrás ya lo engancho, lo no, abrí como una empanada. Me echaron a la mierda, obvio. Pero la. La actitud que vino el BAU, que si yo, en la cancha mojada. Lo asaltaste, rompen todo. Me rompen, no juego más, ¿Me entendés? No va eh, por lo que la acción del brasilero, va la acción por lo que hice yo. ¿eh? Yo sé que me sacó Don Julio, yo jamás le dije. ¿Listo? ¿No me escuchaste? Listo. Yo sé que me sacó Don Julio. Independiente no me quería más. Yo, me Sufrí mucho, eh, don Iso me rompió el contrato, la, en la cara a mí. Yo lo dije, no ¿Y voy por a mentir. Qué te fuiste? Eh, me toqué porque sí, no firmé contrato. Pero no firmé contrato. Estaba jugando por el 20. Ah. ¿Me entendés? Yo no me quería... Y el hombre no quiso doble abrazo. ¿Qué quiere ganar más que Bocini? Me dijo. Y yo lo miro. Bocini, Bochini. Bocini me dijo. Ah, Bochini el día nuestro. Le dije yo. Ah, si Bochini se hace romper el horto, yo también me tengo que hacer romper el horto. Bochini que arregle su plata. Yo creo que valgo esto. ¿Me entendés? Era, yo arreglaba mis contratos. ¿Con Lo quién te enojaste manejado. mal en el fútbol? Mal, mal, ¿eh? Mal, menocé? mal, 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 mal. que decí. ¿Con el pato filiol? No, con el No, estaba enojado, sabes por qué? Porque yo jamás me metí con la familia de nadie. ¿Me, me, ¿me entendés? Si yo hice cagada, me banco la de caí. Me banco un Cifort en el orto, como digo yo. Lloraré sangre, pero me la voy a bancar solo. No te voy a mandar nada. Oh, no, naciste. Pero, eso, pero me acuerdo que fue un revuelo, no, un revuelo feísimo. en esa época tremenda que rompió el AFA, el de, ¿no? Se, y se me echó mal, de... a mí me echó mal, ¿eh? El, eh, me extraña, me gustó que yo tenía un respeto, no, no, me echó, para hacer un poquito. Y luego, pues ya lo había echado él, listo. Como dice uno, que uno saca ventaja, no, yo no saqué ventaja. Re, tuve la relación que fue contra un compañero. Pero la siguieron en el AFA, loco. Sí, en sí, el AFA me rompí la cabeza. Tres puntos pues que caigo sobre un vidrio, ¿Son no un vidrio? mayores qué vidrio! pero cómo fue eso Digo, a ver vos ya estabas o él ya estaba cuando no ellos estaba. yo ese día esa... vos llegaste más tarde llego más tarde porque fui con un amigo gaitano por ahí lo sentiste nombrar más grandote que vos fuimos me va a buscar a mi casa vamos a tirar vamos a hacer bolsa. vamos a tirar un poco de pesa de espalda y vamos a hacer bolsa bueno vamos y empezamos pa 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 pa, pa. no podía lograr eso. Dale, pero pues aclarar, no, no, vos, soy el loco Enrique, olvidate, voy, allá a me crucifico. <laughs> yo me acuerdo que en el barrio faltaba una cosa, decía, seguro que fue Cutra. Listo, era vos, candidato. Y yo no fui. ¿Me entendés? Está bien, vos decís que yo fui, listo, fui yo, la... ¿Me entendés? Y bueno, eh, fue ese día que él estaba ahí. Estaba, veo, estaba Alerio, estaba los muchachos que andaban con Distefano, los conozco. Los conozco. Eh, no, buena, buena, ¿viste cómo soy yo? Y el otro, mi compañero, va a cerrar el coso. Y, y veo que me, me dice una cosa, no te es lo que me dijo, y viene a arrebatarme. Uh. Viro así del ojo y, y bloqueo. Pero yo quedo cruzado de piernas. El vivo, alto, grandote claro. me lleva por delante. ¿Qué hago yo a ti no hacer esto? Para que no me gane el cuello. Te si, pegaste yo, la, te pegaste si vos la te pegas la pera acá, va a ser difícil que entre. Que te el, brazo, el cuello, claro. Porque clava la pera acá, el se pillo. Claro. Pues si hubiese agarrado, qué? o me arregla la cara, olvídate. Eh, vos, soltame, 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 y no podía hacer pie. Y medio que bajé así. Y meto para atrás, chocamos, vamos para adelante y trastabillamos con, la, con las piernas. Y yo caí así de frente, viro repartido, viro grueso. Y cuando vamos cayendo, yo hago, lo giro, giro hice esto, meto la cabeciento, cra y caemos. Y él me tira una piña que si me agarra me entierra de, para allá 500 metros bajo tierra, que me roza, no pega. Ahí me paré. Bueno, ahí fue una, una sacudita nah, más y listo, me quedé bien. parado y ya me planté. viste. Y veo, eh, me mira el pato así, viste, y digo, este, y hago así de reojo, sangre, sangre. Le me tocó la cabeza. toqué la, la cabeza. Y lo engancharon para adentro. Ahí estaba caliente. Ahí estaba caliente. Sí, ahí ahí quería, ahí, ahí quería volver. Sí, ahí, no, ahí no quería combate, que se pudra. <laughs> ¿Me entendés? Yo le decía a Pato, ya lo comentaba, vamos, ahí en el parquecito, eh, que estaba envenenado. Estaba... Después pasó, sí, lo vi está. al Pato, y lo vi solo. ¿Y ahí qué pasó? No, Nada, tranquilo. No, eso, ya no está. podía haber arrebatado. No, no, podemos hablar, yo jamás me metí con tu familia, hablamos todo bien. Hemos salido a jugar juntos y todo. No, no, ya pasó, ya ah, está, está, ya fue. Escúchame, pará, 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 dale. Si hubiese sido en la cara, no, no hay arreglo. No, no hay nada. arreglo. No, ni en pedo. Te lo firmo yo ya. Si te lastimaba la cara, no había arreglo. No hay arreglo, con él y, ¿Y con, con la gente de Estefano. Que, 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 vos dame por a mí. No había tu tía. ¿Y con Pasarela qué te pasó? Pasarela, te eso, no. Pasarela a ver, es hay un hubo tipo... rumores miles, ¿eh? ¿eh? Y todos sabemos los no, rumores que hubo. ¿eh? No, pero ese, sí. No, yo esta girada no, olvídalo. Eh... Pasarela es un tipo muy celoso. ¿eh? Muy celoso. Muy celoso. Es él, 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 él y él. ¿Eh? Yo digo, hay muchachos que le fue bien haberle dicho, mira qué linda paloma negra y todo eso. Sí, Dani, qué linda paloma negra. No es negra, es blanca, hijo de puta. Le digo, no le no te mientes. ¿Me entendés? Bueno... Eh, casi todo ellos, eh, casi, casi todo ellos, eh, 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 dirigieron River. Bueno, esos son no, vivos, no. Bueno, está bien, allá ellos. Pero yo no soy, si a mí es blanca, es blanca, y punto. ¿Vos? No, Enrique, decís negro, no, es blanca. Yo le dije al presidente que me quería ir de River, a Daviche. No, con este muchacho voy a tener problemas, présteme, regáleme, no sé. Pero yo voy a terminar más con este muchacho. Y bueno, el presidente se lo comentó, y bueno, ¿para qué? Y la gente me pedía morir. La gente. Te quería. Pero como no me va a querer, yo la rompí en River. Me hice más jugador que independiente. Antes era, viste, cuando no tenías eras más arrebatado, estabas más, más... Yes. La, eh, bueno, los años que te va dando el fútbol te va acomodando. Te va acomodando. Claro que te va acomodando, me hice más jugador. Porque yo me rompí el orto así para allá donde llegué. ¿Eh? Y para ganarse el respeto, el cariño de la gente independiente, me rompí el orto así. Pero así de así me rompí el culo en Independiente. Sí, claro. Ni un, eh, me lo rompí allá en Rosario. ¿Cuándo? Eh, cuando creo que un partido... No, ese partido que me echaron. No sabés. Viste que no? yo me tiraba. Y capa, claro, sí. con culo de mujer. Me abrí, me abrí, me abrí. ¿Te agarraste el culo? No sabes qué dolor. Impresa sangre, me salía. Luego me rompí <laughs> el culo por Independiente. ¡Qué dolor! Viste, de, claro. En la misma cancha me toqué sangre. Claro. Digo, Camito. digo yo. Como yo le digo a mis hijos, ustedes saben muy bien el día de mi partida, ¿Eh? espero que sea viejo, ¿no? Le digo, siempre me voy a ir con el corazón adentro, como le digo, y lo voy a decir, lo voy a seguir diciendo. Amo independiente la ¿eh? Independiente es, es algo que me llevó a mi casa a la habitación de mi hijo rojo, en la pared blanca. Eh, no, es una cosa impresionante. Mis hijos mayores, mis nietos independientes. Yo siempre les digo, será siempre independiente el orgullo nacional. Eso lo llevo acá dentro del corazón. ¿Me entendés? Eso es, eso es, es espectacular. Por eso yo la entiendo a la gente. Por eso estos chicos que son hinchas independientes, que empiezan a asomarse, como te ha pasado a vos a tus 13 años, a haber visto uno de los mejores equipos independientes. No lo dudes. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenemos que marcar. Y yo le pido encarecidamente a los jugadores, y con mucho respeto, te digo y humildad, que es una camiseta. ¿eh? que le dio muchos títulos, ¿eh? y que vos tenés acá el invitado, ¿eh? en, como estoy yo, que han ganado mucho más cosas que yo y que han sufrido mucho más que nosotros, porque va avanzando el fútbol. ¿eh? Entonces, estos chicos, los jugadores, tienen que ser espejo y ejemplo de los más jóvenes que tanto necesitan, porque necesitamos de tener buenos espejos. Carlito, la última. sí ¿Fue el mejor equipo que integraste ese del 84? Sí, lejos. ¿El del 84? Siempre lo digo, olvidaste. Fue el mejor. El mejor, lejos. 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 Pero lejos. Eh, Mira que. No, porque integraste plantel, es bueno, ¿eh? No, no, no. Es lejos, el mejor. Es lejo, el mejor. Este, por eso te digo, será siempre independiente. Eso va a llegar a mi corazón, olvidate. Eso viene conmigo. Eh, no, yo no quiero quedar bien con la gente independiente si yo me rompí el orto por independiente. Me jugué la vida por independiente. ¿Me entiendes? Pero algún día voy a estar, muchacho. Algún día. Y sí, yo te agradezco. Gracias. A vos. Me encantó. Ahora, ahora te voy a... a dar algunas cositas ahí para que te lleves, pero... Me encantó La, es que verdad. no me dejes comer, me encantó. Uh, soy como Mirta, ¿viste? <laughs> Hablo y no te dejo comer. <laughs> Igual hablate un montón. Este, ahora vamos a cerrar el programa. ¿eh? Pero nada, una charla extraordinaria sí. con Carlitos. <laughs> Siempre digo lo mismo en este programa, digo Tratamos de rescatar el ADN de Independiente. Las personas que pasaron por Independiente y que dejaron algo y que hicieron algo importante. Y vos fuiste uno de los que hiciste algo importante. Y contaste tu recorrido, todo el esfuerzo que te llevó a la primera división. Desde en el barrio con los amigos hasta ir a entrenar y laburar de todo, de lo que venía para juntar el mango. para Había que a la vieja. existir. Sí, había que ayudar a la, la familia también. Sí, sí, para ayudar a la familia, para estar con los hermanos. Eh, no para decir bueno hay que pelearla y tuviste una actitud tremenda digo no más allá de cualquier juego de alguno que se lo puede tomar a risa me parece que esa actitud que vos tenés creyéndote el mejor digo eso es lo que te lleva adelante y te llevó adelante a ser sin duda uno de los mejores tres independientes sin duda uno de Tú tenés los tenés que intentar tres. esa es la manija que me da allá soy el mejor soy el mejor claro y bueno pero me fue bien claro claro y está muy <laughs> contra bien. el contrario obvio y está muy bien y yo te he visto bueno miles de veces en la cancha Miles de veces en la cancha y sos de los tipos que cantaba desde la tribuna en algún momento. Él y dale, loco, dale, eh, dale, loco. Como lindo, lo ¿no? Y vos levantando lindo. la mano y saludando a la gente. Así que agradecerte por este rato, por las vivencias que le diste a todo el hincha de independiente que seguramente tiene mi edad, un poquito más o un poquito menos, porque ya. ¿Tan contó? como yo, no? No, como vos no. Como vos no. <laughs> Pero bueno. Eh. Bueno, ahora vas a decir que sos el mejor de tu categoría. No, no sé tenga vos. duda. No <laughs> tenga duda, claro. ¿Qué iba a decir el tipo? Otra cosa no No tenga decir. duda. Pero mirá, te vamos a poner a prueba en alguna cosa. Eh, agradecerte por todo eso. Y porque me parece que eh, rescataste el ADN de Independiente y le has dado algunos títulos, la puchas, importantes a Independiente y con muy, muy, muy poca edad. ¿sí? Y eso ya demuestra un tipo de una actitud y una valentía. Jugar una final del mundo con 19 años. Sí, o 20 recién cumplidos. No, 20 cumplí en Hong Kong. Habíamos claro. ya salido campeón. Bueno, con con 19 años saliste campeón del mundo. Eh, y con 18, 19, también saliste campeón de América. Eh, y eso marca también un poco lo, lo de la actitud que vos hablaste durante todo el programa. Así que agradecerte de vuelta por que hayas venido. Y te quiero dar un par de cositas. A ver, este que está manchado porque cocinaste, que dice Loco Enrique. Qué hermoso. Sí, y digamos, este te lo te lo vamos a regalar. Gracias. Te vamos a regalar también un fin de semana a, a, a RCT para que te vayas con la familia. No, mi amigo. ¿Eh? No. Mi amigo. Bueno, te vas a ir a RCT, si conoces, sí, es ya un conoc lindo lugar sí. y, y viste lo que son las playitas, entre sí. la cantilada, un lugar Espectacular. precioso. Espectacular. La gente de Pertuti también te va a regalar algo para que. ¿Sos dulcero? Sí. De última. ¿Turena cuánto tiene? minena tú, tú, tus hijos, los más chicos. El más tienes? chico, 13, Santiago. Y vive con Y poco? tengo... Llegué, obvio. Oh, estás liquidado con este. Sí. Este me parece que va para Santiago. O para mm. tu mujer. Y viene o para tu mujer. Viene, y o, o para vos. Me viene el regala, de los 40 bien. Es un zapatito de chocolate. Uh -huh. eh, de la gente de Partuti. Gracias así Pertuti, eh, como voy a conocer Pertuti. Sí, habrá sido algunos ah, pertuti sí, seguramente. Sí. Están por todos lados los sí, Está por todos lados. Así que bueno, un zapato de chocolate. Muchas gracias. Da lástima comerlo, pero bueno. No sé si lo vamos a comer, ¿eh? qué lindo, che, espectacular. Bueno, esta también es para vos. No, me muero. Es esta, es mortal. esta es tuya. Esta es tuya. Eh, y esta no tenés. Yo te voy a decir por qué no, no tenés. No porque tengo. cuando vos jugabas el nombre de la espalda no estaba el Independiente. No. Y esta tiene tu nombre. Oh, qué linda. ¿Eh? Y dice Loco Enrique. Un palo verde, Valesa. Si no? Por 990 la vendo. <laughs> la haces precio, ¿no? La hago precio. Qué linda cabeza, es ¿no? gracias. Eh, espectacular. Me la, la vestiste como pocos. No, gracias, la verdad me. Feliz. Ya sé que me la va a agarrar, ¿no? Escúchame. Qué linda. Esta te pido un favor. Sí. Que nos va a quedar de recuerdo para nuestro museo. Tenemos que haber traído un fibrón de otro color para que se note un poco más, pero pues pasamos. Te pido que, que nos des una firma, una dedicatoria. Bueno, loco, a ver qué, qué pusiste ahí. Para la cocina de Bolsa. Ah, de mierda, el rojo era, pero bueno. Eh, con mucho cariño. Gracias por tu humildad. Uf, oh, gracias. Gracias, Carlito. Muy feliz. Gracias. Jarrito. La verdad, muy feliz. Te voy a pedir dos cosas. Sí. ¿A quién le debes un abrazo? Y que tenés ganas de dárselo o no se lo pudiste dar. <laughs> y decís, che, eh... me quedo con le un abrazo. Tal vez... Yo siempre digo, decir la cosa me va a aflojar la pera. Nosotros siempre decimos nuestra época, decir, los viejos cómo sufrieron, o como yo tengo con mis hijos, a veces que hay un cumpleaños o algo especial y tus hijos vienen a decir, pa, te amo. Cosa que por ahí me ha faltado. Yo amo a mi mamá y a mi papá, mi papá lo tengo en el cielo, pero siempre me quedó eso en el tintero, tal vez no nos criaron así. Y decirle a mi viejo, viejo, te amo, siempre te voy a amar. Me costó eso, este. Carlito. Gracias, animal. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Gracias por Gracias. ti. Gracias. Bueno, ponete eso, eh. Dale, que el cierre es este. ¿eh? Dale, mostrá el lomo ahora, dale, flaco. <laughs> Tengo que entrenado. Cárcel eh? canchero, está bien entrenado. 53 años, mirá, dale. Dale, dale, que te déjate. Dame, sacate el micrófono ahí y listo. Mirá. ¿No estoy? Ah, te lo sacamos acá. Ahí está, dale. Miradlo con Enrique, cómo está. Si no está para jugar. <laughs> lo necesitan un tres. ¡Ja, <laughs> ja, mirá 53, che! ¡Está para jugar! Entreno duro. Me gusta, siempre me gusta entrenar. ¡Uh, esto no me entra, chico! ¿Qué no te va a entrar? Los peleos están buenos. ¡Ja, <laughs> mirá cómo está! A ver, atrás, cómo te queda. No, porque es espectacular. ¡Extraordinario! Está quedando es para darme la foto Foto. Gracias, loco, de vuelta. No, esto es espectacular. Esta. La que me faltaba, el azul. Tengo rojo, blanco. Gente, hasta la semana que viene. ¿sí? Una, un gran mediodía pasamos con el Loco Enrique. Chao, chao.